You happy, Dwayne? Happy, nada. Checa nuestro bello camino. Buenos días. 4 de marzo de 2011. Hicimos una pedaleada. ¿Qué serían? ¿10, 12 kilómetros, Dwayne? Más, ¿verdad? Más. Más kilómetros. Se me olvidó mi odómetro, mi GPS en el hotel. Estamos en Yucatán y acabamos de llegar, aparentemente, creemos que es aquí, por las instrucciones que nos dieron, a un sitio maya que se llama Scotch. Es un sitio maya clásico, está perdidísimo en la selva. Lo visitó y pasó por aquí John Lloyd Stephens. Y bueno, es mi sitio maya visitado número 101 y vengo con Dwayne. Dwayne. Hola. Chequen ahí el primer montículo completamente destruido. Es la primera vez que hago una exploración maya en bicicleta aquí con Dwayne. Él ya lo ha hecho antes. Y vamos a explorar este sitio a ver si encontramos lo que estamos buscando. Aquí hay más montículos todos destruidos. ¿Se fijan? Nunca han hecho absolutamente nada acá. Solo aclararon un poquito, nos dijeron. Pero no han hecho nada de consolidación. Allá al fondo se ve una estructura grande. Vamos a buscarla. Partimos de Santa Elena. Santa Elena es un nuevo nombre. Cuando John Lloyd Stephens estuvo aquí, se llamaba Nocacap. Y bueno, hizo de sus peripecias, aventuras. Ahí estuvo con los padrecitos. Atendió funerales y de todo. Entonces lo que antes era Nocacap, ahora es Santa Elena. Es donde estamos radicando. Vamos a explorar un poquito. Hace ratito llegué, leí cómo llegó aquí Calderwood con John Lloyd Stephens, porque lo que les llamó la atención de este sitio es un gran pozo, un pozo subterráneo que acarreaba agua y que los nativos de Nocacaf le tenían miedo porque decía que tenía, que podías morir y tenía efectos milagrosos. No puedo creer que hayamos encontrado el pozo. Está cerrado, pero lo observamos. Sígueme, ven. Observa. Acércate. John Lloyd Stephens y Calderwood estuvieron aquí en 1842. Entraron. No sé si piense mi amigo Dwayne que podemos entrar un poquito porque traemos lámparas. Vamos a ver, incluso hay escalones. Aquí estuvieron, no puedo creerlo. Scotch, estoy feliz. Traje conmigo el libro. Aquí está, incidentes de viaje en Yucatán. Y aquí es donde describe la entrada a este pozo. Observen, está abierto. Hay escaleras de madera y rotas de palo, justo como la que les hicieron a Stephens y a Calderwood, y están rotas. Me voy a asomar un poquito. No sé qué vaya a haber, serpientes, y solo me voy a asomar y voy a prender la luz. Vamos para adentro. Vamos a ver, Dwayne. Son escaleras. Está muy chaparrito. Permíteme la cámara, Dwayne. Gracias. Vamos a ver acá. No, ya está todo tapado esto, Dwayne. ¿Dónde está mi luz? Porque describe... ¡Wow! ¡Qué brisa! No, aquí tienes que entrar arrastrándote. Finalmente pude prender mi lámpara. Esto tiene solo medio metro de altura. Me estoy arrastrando boca arriba. Pueden ver mis pies adentro. Y vean. Ay, no quiero que sea una serpiente porque okay, no pienso en eso. Vean esto. Chequen cómo estoy. No sé si me puede ver por la luz. Aquí estuvo hace siglo y medio y poquito más Stephens y entró el pozo milagroso que no se atrevían los nativos a entrar porque tenían miedo. Vean, y sigue, pero no voy a entrar más. Entró solo como 10 metros y vean allá al fondo. ¿Se fijan? ¡Wow! No puedo creer. Aparentemente sigues bajando y bajando y bajando. Encontraron agua.
estamos en el mismo lugar. Dwayne se quedó arriba. Bueno, voy para afuera. Es un placer haber estado aquí, donde mi explorador favorito estuvo. Increíble, me entró tierra a los ojos. Hace una brisa aquí. Una brisa increíble, no puedo creerlo. Por algo le tenían miedo. Está entrando una brisa increíble, estoy dentro de una cueva. Finalmente saliendo. Qué trabajo me costó salir. Saliendo. Vean. Sigamos explorando. Aquí hay un camino. Aquí encontré una estructura. ¡Asmecha! ¡Qué señorita! Aquí no hay camino. Vean una estructura completamente deshecha a través de los siglos. Pero la quiero subir para buscar cuál es la parte, la estructura más alta. Órale, pues equilibrio en este tronco. La madre. La madre. Ok. Me agarré con una liana. Puta madre. No manches. Puta. Una liana en el cuello. No manches. Vamos para arriba. No agarres ninguna planta rara. Ni piedras, porque puede haber algo peligroso. Pero, miércoles. Fuck. Vean nomás cómo me agarro esto. Es lo más difícil que he subido. Me acuerdo de Guagna. Me acuerdo de Buenos Aires. Me acuerdo de ti, Wolfrey. Estoy subiendo. Perdón por tanto movimiento. Nunca había visto. No, imposible de ver. Imposible. Checamos. Hay otra estructura alta ahí. Es más alta que esta. Ahí está Dwayne abajo. Ahí está Dwayne. Esperando. ¿Ven lo que encontré en la cima? ¿Eh? En la cima. Déjame checo. ¡Wow! Pues les diré que... ¡Wow! ¡Vean lo que encontré! No puedo creerlo. Lo menciona Stevens. Es una pirámide de la base más grande que la de Kukulcán en Chichen Itza. La encontré. La encontré y la voy a ir a subir. Ojalá Dwayne quiera. Estoy feliz. Feliz. Con un calorón tremendo. Venimos pedaleando. Algo me picó en el tobillo. Creo que un insecto no aguanto el tobillo. Arribita el tobillo. Aquí estuvo Stevens. Estoy feliz. Muy poca gente viene. Lo encontramos. Lo encontramos. Voy hacia allá. No, esta gran piedra que encontré. Vean. Vean. Aquí arriba todavía la misma pirámide. Vean nomás por dónde estoy. No tengo ya ni por dónde subí. Vean esto, me falta un machete. ¡Wow! ¡Wow! ¡No manches! ¡Ah! ¡Ah! Aquí viene Dwayne. Y aquí hay otra gran estructura. Y detrás de esta es la que estamos buscando. Vamos a encontrar, ojalá, vereda, porque ya me di una picotiza. No saben cuántas desviaciones en la bici. A cuántos nativos, todos iban en sus bicicletas o motos y todos traen rifles. Me pregunto, ¿para qué traen rifles? ¿Qué es lo que cazan? No quise preguntar. Pero llegamos aquí por obra de Dios. No sé cómo vamos a regresar. Pero no le digan a Dwayne. No tengo una idea de tantas veredas que tomamos. Pero ahorita no me importa eso porque quiero disfrutar de esta maravilla. Vean nomás, por favor. Fíjense nomás. Más estructuras mayas. Todas destruidas. ¡Acá está Dwayne! Vean nomás, por favor. Acá arriba. Dejo el video. Súper inclinado.
casi 45 grados. ¡Wow! ¡Wow! Mi piel está súper chinita. No puedo creer. No puedo creerlo. Mi 101. Aquí estuvo Stevens. Vean esto, por favor. Así es como las encuentran. Ven arriba. ¡Wow! Una pequeña estructura. Voy para arriba. Estoy feliz. Es el tipo de aventuras que me gustan. 101. ¿Qué tal, madre? ¿Puedes creer dónde estoy? Okay. La plaza toda destruida. Wow. Voy para arriba. No sé por qué, pero es de los sitios que más feliz me ha puesto. No sé cómo lo encontramos. Una banderola. Mi piel lo está sintiendo. Mi estómago lo está sintiendo. Wow. 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 Aquí estoy. ¿Dónde estuviste, Stevens? Checamos. Estamos despidiendo ya con las bicis, nos vamos a regresar para encontrar los caminos. Super aventura, espero que les haya gustado este lugar, Skok o Skokch. Ya nos dirá Memo cómo se pronuncia. ¿Qué piensas? ¿Cómo te fue? What do you think, Dwayne? I'm gonna go get a couple cold beers. Yeah, that's what he wants. Quiere un par de cervezas, yo quiero un agua de Jamaica helada. Besos, vamos de regreso, bye. Finalmente descubrí que la pronunciación correcta es Skokch. Vaya aventura, ¿verdad? Después de una gran aventura, un gran descanso.